Buenas noches, niños. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jaime Remberto. Aquí presente, desde las tierras más lejanas. Ando en San Miguel. No, hombre, aquí en la urde siempre. Después por el tráfico. Hola, Lilian, buenas Lilian noches. Elizabeth. Ahí lo veo a Lilian Elizabeth también. Ya se está riendo ahí, Lilian Elizabeth. Francisco Carballo, presente por la patria, licenciado. Eso. En último día, sin ninguna falla. Sin ninguna falla. Lilian Elizabeth Melgar. Grecia Marixa. Voy, Francisco Carballo. Aquí está don Francisco. Grecia Marixa. Buenas noches. Hola, Jocelyn. ¿Qué tal, Jocelyn? Bien, gracias a Dios por aquí. Jocelyn, vamos a ver a niña Jocelyn. Aquí está la niña Jocelyn. Francisco Edgardo, estuvo Carlos Ernesto. Diana Carolina. Diana Carolina, ya apareció. ¿Qué tal, Dianita? Bien, bien, esa que está. Bien, Jocelyn Rosemary. Simón Acosta. Lilian Elizabeth. Lilian Elizabeth Melgar, ¿qué tal, Lilian? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ya la había visto, ya la había visto, sí. A la orden. Sí. Gracias. Simón Acosta. A la orden. Sí, Simoncito, presente. Simoncito, ahorita, Simón. Vamos sí, con estamos. Simón. Diana Carolina. Rodrigo. Ya le había dicho a Diana Carolina, ¿verdad? Sí, ya le había dicho a Diana. Rodrigo Joel. Eduardo. Sí, buenas noches. Rodrigo Joel, Eduardo, y Rodrigo Eduardo también, hoy está Rodrigo Eduardo también, están los dos Rodrigos ahí. Ilcia, la vi temprano, pero se me perdió. Aquí estoy, deseado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está la bebé? Ya mejorcita. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Que bendito sea Dios. Yesenia Carolina, Yesenia Carolina. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jessy? Bien, bien, gracias a Dios. Leticia Esperanza, yo creo que Leticia le había dicho. No, aquí está Leticia Esperanza. Ya estuvo Leticia, Lourdes María, ahí está Lourdes María. ¿No me va a dormir, Lourdes? Lourdes no, María, por favor. Todavía estoy despierta. Está bien. Jocelyn Anabel, estoy viendo. Jocelyn Anabel. Ah, la ultimita. Chile. Los dos Rodrigos ya les puse. Liliana Michelle Cortés. Liliana Michelle. Yo creo que Liliana ya le había puesto, sí. Ah, Cortés, no, aquí no. Está. Sí, perfecto. Gracias. Ya estuvo. Liliana Michelle, quiero ver Diana Carolina, Gracia Maritza, Liliana Michelle. Daniel Aguilar. Danielito, José Daniel. Sí. Sí, sí, así José es. Daniel Aguilar, porque ahí está José Daniel. Así es. Está. Sí, sí. Aguilar, Márquez Crespín, si no ha llegado, o sea, Daniel Márquez. Buenas noches, licenciado. Flor de María Muñoz. Flor de María, ahorita vamos. Gracias. Flor de María, está bien. Sí. ¿Quién más me hace falta? Bueno, voy a estar. ¿Quién? Janet Abigail. Janet Abigail Miranda. Janet Abigail Miranda, correcto. Glenda no apareció. Jacqueline Roxana. Sí, yo estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? Fíjese que bien extraño, porque en el día me sentía mejor y en la noche me da como más fuerte, bien extraño. ¿Y no se ha ido a hacer la prueba todavía? No, fíjese que no, pero si no, quizá puede ir mañana. Sí, a mañana sería fecha de que lo tenga. Ajá, sí. Ya mañana, primero Dios que no, pero bueno. Mañana sí, va a estar bien. Que amanezca mejor. Yo tengo mi esperanza y mi fe que voy a amanecer mejor mañana. Primero Dios que sí va a ser. Y ahorita está encerrada, no sale. Sí, no, no salgo. Y no se puede presentar a la oficina tampoco. No, menos mal que estamos virtual. Ah, menos mal. Sí. Bueno, primero Dios así va a ser. Sí, gracias. A la orden. María de Los Ángeles, Díaz Jardón. No, Natalie Beatriz. Tania, ya llegó Tania. Elizabeth.
Y Walter, Walter, por ahí andaba Walter, ¿verdad? Estoy haciendo una búsqueda rápida. Vale, ok. Estamos. Y continuamos. Perfecto. ¿Ya se mira mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Sí, ya mira, Lisa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, esta tarde vamos a comenzar, esta noche ya, vamos a comenzar el tema de la analítica web, pero en dos partes. Primero vamos a ver la importancia y los diferentes métodos de análisis que existen. Igual, como siempre, les dejo un texto base por si quieren profundizar más, ¿no? Porque en una hora es bien difícil verlo todo. Entonces vamos a tratar de correr para poder ustedes, si ustedes tienen más, pues, más deseos de conocimiento y todo, podemos platicarlo o pueden descargar estos libros que ahí están. Ayer estuvimos hablando del marketing digital, ayer y antier, del plan de marketing digital. Y lo vimos como ese documento estratégico, ¿verdad? Que marca los pasos que las empresas dan para llevar a cabo un plan en una forma ordenada, buscando cumplir las metas y los objetivos que se han planteado, pero sobre todo desarrollar la estrategia lo más apegada a lo que creemos que nos va a dar el éxito en el mercado. La idea es obtener los resultados previstos en un determinado tiempo. Eso es el plan de marketing digital. Ahora bien, un plan de marketing digital, habíamos dicho, tiene los siguientes pasos. Hacíamos un análisis del entorno, eso fue lo primero que hicimos. Definíamos una ventaja competitiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando definimos el análisis del entorno, hablamos de que lo podemos hacer dependiendo de tres variables, ¿no? Nuestra posición en la web y nuestra situación actual desde el punto de vista digital. Hablamos de cuál era la posición de la competencia, hablamos de cuál era nuestro mercado objetivo. Y de esa manera nosotros entendíamos, tratábamos de entender tanto a nuestro shopper potencial o actual, entendiendo también la competencia y los competidores que tenemos y entendiendo nosotros cómo estamos parados. Eso, junto con definir la ventaja competitiva, nos iban a ayudar a ir estableciendo poco a poco el piso sobre el cual estamos parados. La ventaja competitiva, como lo dijimos, es esa característica que nos distingue, que nos hace diferentes con la que nosotros podemos competir en un mercado específico. Hablamos de que esta ventaja competitiva, para que sea sostenible, pues tiene que ser íntimamente ligada al negocio, sostenible en el tiempo, con un atributo netamente superior al de la competencia para ser considerado una ventaja competitiva. Si nosotros identificamos esa ventaja competitiva, podríamos pasar junto con a elaborar una matriz DAFO que ya se convierte como en un diagnóstico general de cómo estamos posicionados. La matriz DAFO o la matriz FODA, como se le llama también, está compuesta por dos ejes, lo dijimos ayer, básicamente por dos perspectivas, más bien dicho, la perspectiva interna y la perspectiva externa. La perspectiva interna era qué cosas nosotros tenemos control y la externa aquellas sobre las cuales no teníamos control. Y también esta cruza con los factores positivos y negativos que tenemos como empresa. De tal suerte que dentro de los factores internos tenemos nuestras fortalezas, que es la parte positiva, y nuestras debilidades, que es la parte negativa. Y en el ámbito externo nosotros tenemos las oportunidades, que es la parte positiva, y las amenazas, que es la parte negativa. Entonces hicimos algún ejercicio rápido de cómo en este último día, sobre todo el día de ayer, de cómo hacer cruces de estas variables, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y cómo poder cruzar y tener una idea general de cómo ir redactando una estrategia básica de comportamiento. Hablamos de estrategias que pueden ser ofensivas, donde yo tomo la iniciativa, y otras que pueden ser defensivas. Generalmente las defensivas se afincan más en mis debilidades y amenazas, y las ofensivas en mis fortalezas y oportunidades. Entonces, de eso estuvimos hablando y hemos estado hablando. Estos tres elementos conforman el ámbito donde yo estoy parado. Cuando yo entiendo esto, puedo comenzar a decir, bueno, si yo estoy parado acá, puedo establecer metas y objetivos. Y vimos la diferencia entre la meta es más general y el objetivo es más específico.
Y la idea es que el objetivo tiene que ser tan específico que me permita medir si lo estoy alcanzando o no. Y para eso establecimos una metodología que puede ser muy práctica y sencilla, y es la creación de objetivos inteligentes. O sea, SMART, por sus iniciales en inglés, que son las, es el acróstico, ¿no? Acrónimo de S de específico, M de medible, A de alcanzables, R de realizables o realistas, y la T de definidos en el tiempo. Una estrategia SMART, no hay problema, Carla María, después vemos. Una metodología SMART me ayuda a complementar objetivos bien claros, bien específicos, y sobre todo me ayuda a cuantificarlos de tal suerte que yo voy a poder medirlos posteriormente. Una vez que establecemos los objetivos, pues pasamos a definir las principales estrategias, que ya la matriz DAFO nos ha dado una idea. Y acá se establecieron tres tipos de estrategias genéricas sobre las cuales nos podemos orientar. Uno, que están basados en el producto, una estrategia basada en el producto, tomando en consideración la cartera de productos que nosotros ofrecemos, se les llama estrategias de cartera. Otros que están basados en el posicionamiento de la marca, ¿verdad? Cómo buscar que mi marca se posicione en la mente de los consumidores, son estrategias de posicionamiento, ¿verdad? Y eso es lo que se busca en última instancia. ¿Cómo voy a posicionar mi marca en el mercado? ¿Y la tercera cuál es? Ayúdeme, que me he olvidado. Estaba pensando muchas cosas. ¿Cuál era la tercera? Estrategias de posicionamiento, estrategias de cartera, ¿y la tercera? Posicionamiento de mercado. Ese es el segundo, sí. Pero había otro. Le doy un punto a aquel que se acuerde, porque se le olvidó al profesor. Bueno, pero ahí lo tienen, ¿no? Son tres estrategias, en realidad. Tres estrategias genéricas. No, de segmentación. Y la estrategia de segmentación, ay Dios, las estrategias de segmentación tienen que ver cómo es que me voy a enfrentar en ese mercado. Unos tienen que ver con el producto, otros tienen que ver con mi marca y otros tienen que ver en el mercado específico. Y de ahí pueden ser estrategias de concentración, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estrategias diferenciadas, ¿verdad? O estrategia no diferenciada. Una estrategia diferenciada que por cada nicho de mercado o segmento de mercado yo voy a tener productos distintos y diferentes promociones, estrategias distintas. Una no diferenciada es que el mismo producto va para todo el mundo, chinchita lepate, como decían en mi pueblo hace unos años. Y la estrategia concentrada es identificar un segmento y enfocarme solo en él. Hablamos de que las pymes utilizan mucho este tipo de estrategia para no meterse por el alcance que tienen y por la posibilidad de ir experimentando en el mercado mientras van alcanzando experiencia. Entonces hablamos de esas estrategias. Posteriormente hablamos de qué herramientas de marketing online me van a ayudar a desarrollar todo el plan. Y ahí hablamos de todo lo que hemos venido platicando, donde agarramos todo ese pool de cosas que hemos hecho y podemos utilizar. No quiere decir que solo una o dos, podemos hacer un pool de herramientas. Es como tener un abanico de opciones con el que yo agarro y juego y la que mejor se aplique a la estrategia que estoy desarrollando. Lógicamente, si mi estrategia va a ser tomando como base el posicionamiento, pues el marketing de contenido es una buena alternativa, ¿verdad? Entonces tenemos el marketing de contenido, las redes sociales, el social media marketing, estábamos hablando de correo directo o email marketing, o influencers y toda esa serie de cosas con las que yo puedo apropiarme para poder echar a andar la estrategia. Y lo último es el seguimiento y control, que es básicamente en lo que nos vamos a entretener hoy. Y vamos a hablar de seguimiento y control, y básicamente consiste en cómo las herramientas de analítica web nos ayudan a dar seguimiento y control. Jocelyn tenía una pregunta. Sí, usted menciona de herramientas de marketing como contenido, las redes sociales e influencers. Esa es una, hay más, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí, claro. Pero mi pregunta es que si cuando menciona influencer es de que nosotros nos contactemos con una persona que es influencer para que promueva nuestro producto. Sí, correcto. Es una estrategia, ¿verdad? Ah. Gente que se conoce en el medio, que, bueno, todas estas muchachas de, la mayoría de estas muchachas que se dedican a la publicidad y que son conocidas,
o jóvenes se convierten en influencers, aunque hay unos que son más influencers en su ámbito. Por ejemplo, hay unos que son muy influencers en temas de cosas dietéticas. Hay otros que son influencers en cuestiones de ejercicio y esas cosas, ¿verdad? El gimnasio y todo eso. Entonces, depende del medio en el que estoy moviéndome. ¿Cómo ser influencer? Este es un trabajo que las personas que se dedican a esto han tenido un trabajo de a veces de la nada. Comenzaron así a través de su presencia en las redes sociales. Ya después las mismas empresas los buscan para eso. Hay que tener mucho cuidado con los influencers porque el influencer puede, si no tiene bien clara la marca que está definiendo, generalmente es pagado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si es que se puede abusar de los influencers y se pierde credibilidad. ¿Okay? Entonces, sí, porque hay influencers, licenciado, hay influencers en realidad que caen en la vulgaridad, caen en la temática que no tiene nada que ver con la formalidad, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí como que sí se puede apelar a un influencer, pero no... Hay que tener mucho cuidado. Pues sí, no al que cae en la vulgaridad y en los temas... pues sí, fuera de lo normal, ¿verdad? De lo orden, correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay temas como políticos, religiosos, como decían los abuelos, ¿verdad? Ustedes si quieren tener cheros para siempre, dejen de hablar de política, religión y fútbol. Y ahí están felices. Entonces, a veces cuando se entran y estas personas entran en una temática ya complicada, más en estos tiempos, es mejor no, ¿verdad? Es de escogerlo bien. Muchas, sobre todo pymes, están creando, ellos mismos se están convirtiendo en influencers. ¿Cómo? Desarrollando contenidos a través de blogs, a través de redes sociales. El desarrollo de contenido es una buena oportunidad, sin quererlo, ir desarrollando tu influencia, ¿verdad? Por la experiencia que va teniendo, etcétera, por los consejos que se dan, etcétera, etcétera. Se va convirtiendo en una persona de respeto, sin necesidad de llegar al pago, porque ya con el pago, pues es como... Es lo mismo, ¿verdad, Frank? Cuando el futbolista pagado que el futbolista que lo hace por pasión. Entonces, no hay cosa mejor que convertirnos nosotros mismos en influencers de nuestra propia marca. O el mismo cliente satisfecho, que es el mejor referente de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar del seguimiento y control, como les dije, y vamos a trabajar en eso. Esta es una frase célebre que se usa mucho en ingeniería, para los que son ingenieros. Y esto lo dijo William Thomson, es un matemático, físico matemático inglés, fue un inglés allá que vivió allá a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Perdón, y principios del XX, 1920, entre 1824 y 1907. Entonces, esa es una máxima como para ingeniería, ¿no? Y dice, lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, siempre se va a degradar. Entonces, esta es una máxima. Pues definitivamente yo tengo que, si quiero lograr una cultura de mejora continua, tengo que aprender a definir bien mis objetivos para poderlos medir. Porque si los logro medir, voy a poder mejorarlos. Y si los voy mejorando, es bien difícil que esto se degrade. Al contrario, lo voy renovando y voy haciendo cosas nuevas. Entonces, por eso el tema del control, del seguimiento, de medir lo que estamos haciendo. La cultura de medición es bien escasa, sobre todo, bueno, en el ámbito salvadoreño y sobre todo en muchas áreas de nuestras empresas pequeñas y medianas. Las empresas grandes tienen generalmente la necesidad de estar eso por la cantidad de recursos que se invierten. Pero conocí a alguien que tenía una venta de productos cerámicos. Artesanías. Importaba artesanías, porque mucha artesanía honestamente viene de Chapinlandia, ¿va? Y también fabricaba algunas que otras, o compraba a artesanos artesanías y tenía su puesto aquí en el mercado nacional de artesanía. Y era catedrático universitario, colega de los que comenzaban a dar clase. Entonces, todos los demás compañeros se pusieron a reír porque el tipo hacía sus cuentas que iba ganando y todo eso, y se dio cuenta que a costos tales como su tiempo de trabajo y su inversión en gasolina y todo lo que hacía para traer producto y todo eso, que lo ponía de su propio ingreso,
no era parte del costo. Entonces, cuando vino a sacar esos resultados, se dio cuenta de que en realidad los márgenes no habían sido tan bien, no estaban tan bien definidos como lo pudo haber creído. Entonces, esto es un tema eminentemente de medición, ¿no? De medición, y yo le digo a mi esposa, va, ahorita que nosotros estamos vendiendo esto, no solo des por hecho de que llévame y te podemos ir a hacer una entrega, yo no te voy a cobrar el combustible, le digo, porque no se trata de eso, pero hay que ponerlo como un costo, porque parte de eso indica dónde podemos arreglar nuestros márgenes a la hora de hacer un negocio, porque en un momento determinado, primero Dios, esto vaya creciendo, la idea es ir ordenando los costos verdaderamente como es, y de eso se trata, de ir midiendo, tener esa cultura de medición que tenemos que aprender. Igual pasa con internet. Una de las cosas, y yo les decía, una de las cosas más buenas que tiene el marketing digital es que es 100% medible. Cada acción puede ser medible y no se aprovecha en muchas circunstancias lo que yo estoy haciendo, o lo que es peor, no tengo una estrategia, abro una campaña, hago lo que sea y no sé si en realidad el resultado estuvo con la estrategia y con el objetivo que yo quería. Entonces, por eso es importante la medición. Ahora, el tema es cómo analizamos y planteamos los resultados de un plan o una estrategia en el marketing digital. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, pues la forma más práctica es lo que se debe llamar la analítica web. Este es el término más técnico y más común para que nosotros podamos determinar el éxito o no de una estrategia de marketing digital. Y como les digo, las mismas plataformas nos ayudan, ya que casi que vienen cocinadas, a diferencia de que en el marketing tradicional yo tengo que formarme de esto, tengo que desarrollar los dashboards, los tableros, tengo que desarrollar un montón de cosas. Aquí que casi que todo viene ya diseñado solo para verlo, está diseñado para eso, para ser medido. En ese sentido, tengo esa gran ventaja. Y todo está que unido y concentrado en la plataforma, sobre todo donde me estoy desempeñando. Entonces, esa es la forma más fácil y práctica de hacerlo. Ahora, es importante determinar que antes de que entremos directamente a la analítica web, porque una forma bien sencilla, entremos a la analítica web y veremos qué indicadores necesitan, qué va a hacer, qué hace cada uno. Eso es bien fácil. Y de hecho lo vamos a ver en la otra clase. Pero yo quiero que hay algunos aspectos prácticos que son importantes y claves en el análisis de los datos, que es necesario que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque por algo a la analítica web y toda esa información que está saliendo de internet, que son millones y millones y millones de datos, se le deben llamar el famoso Big Data. Esa cantidad de datos de comportamiento, datos de navegación, datos de un montón de compras, tiempo en la pantalla, todo eso, un montón de cosas que están saliendo de cantidad de gente, por eso se le está llamando Big Data, porque es una cantidad de datos, pero uno en la data se puede ahogar si no aprende a definirla y a buscarle el sentido apropiado para sacarle el mayor provecho. Por ejemplo, hoy nos mostraron unos, como yo trabajo mucho en esto, en el tema de inteligencia de negocios y cosas así, hoy llegaron una compañía a ofrecernos información y a darnos de esas compañías que procesan información. Y este no tenía nada que ver con la web, pero sí era una información bien interesante acerca de la tipología de los shoppers y qué compran con qué va y cómo se comportan en el comportamiento desde el punto de vista de la transacción. Entonces, y un montón de indicadores, y nos estaban enseñando un montón de gráficas, la chivatada que hacen con uno siempre que enseña. Y todos los que queremos apantallar, hacer un montón de gráficos bien bonitos uno. Entonces, pero mi jefa le hizo una sola pregunta. Sí, está bonito, les dijo, pero ¿cómo transformo eso yo en un hecho que me ayude a tomar una decisión? O sea, un montón de datos, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hago para transformarlo y de hacer algo que voy a hacer? Por ejemplo, voy a cruzar esta promoción con él. ¿Qué cosas me puede decir? ¿Qué dos, tres cosas voy a enseñar? Eso es lo que se le llama en términos de marketing y shopper marketing, insight. El insight es ese dato relevante que ya me permite tomar una decisión. De lo contrario, pueden ser resultados, puede ser un montón de cosas, pero encontrar el insight es la parte difícil.
ese dato que me ayude a encontrar y a cambiar mi estrategia o optimizarla o mejorarla o ver qué puedo hacer con eso. Entonces, antes de entrar en analítica es necesario que veamos aspectos claves para analizar los datos. ¿Por qué son importantes los datos? Yo creo que esto mucha gente lo dice y lo habla, pero por ejemplo, este señor que era CEO de Netscape, James Barksdale, Netscape, y esto lo sabe Frank, fue de los primeros navegadores que existió, ¿va? Se lo comió fácilmente Explorer y Google después, ¿va? Fue de los primeros que murieron, pero era muy bonito para los que comenzamos internet hace varios años. Era muy bonito, bien intuitivo, era fácil, y lo primero es que fue el primer navegador gratis, ¿verdad? Que se bajó y ellos creían mucho en la gratuidad de internet. Entonces era el primer buscador y el primer browser que le llamaron. Pero él fue el presidente de esta compañía y dice que les decía, que le decía a sus subalternos, bueno, si traes a mi mesa datos, vamos a discutir a partir de ellos. Pero si lo único que traes son tus opiniones, entonces vamos a poner la mía porque yo soy el jefe. Y eso es lo que ocurre siempre. Y para los que trabajan aquí saben eso. Si ustedes le van a decir a su jefe su opinión de un negocio, va a ser lo que él dice, porque él es el jefe, él es el dueño. Pero si ustedes le llevan un dato que de verdad compruebe la opinión que ustedes tienen, entonces sí, ya se discute sobre el dato. Porque si no, siempre gana el que tiene mayor rango en cualquier empresa. En pocas palabras, lo que nosotros decimos en la compañía donde yo trabajo, dato mata opinión, ¿verdad? Cualquier dato mata cualquier opinión. Y esto yo quiero que ustedes lo vean porque, vuelvo a insistir, van a salir una cantidad de información en todos estos proyectos en que ustedes van a estar, un montón de datos, pero lo importante es cómo le sacamos ese provecho para transformar esas opiniones en realidades. Y en ese sentido, ¿por qué es importante los análisis de los datos? Bueno, con esta cantidad de información que hoy se le llama Big Data, me permite a mí como marketero, como encargado de marketing o como desarrollador de planes, llegar a realizar campañas one to one, o sea, uno a uno, a partir de eso, porque tengo bien clara la información y segmentado los mercados y a quién le llegan y los resultados. Entonces, casi que las campañas pueden ser one to one, tan específicas como yo quiera. Segundo, es que el poder de las marcas está en las personas. Y esto lo da tristemente a través de las opiniones de las redes sociales. Jocelyn, otra vez, ¿quiere participar? Dele. Sí, ¿cómo pongo en práctica una campaña uno a uno? Ah, depende, porque usted, depende si es para Facebook, si es para Twitter, ahí va a depender de la plataforma que usted elija. Pero, si es Facebook. Por ejemplo, Facebook tiene la ventaja de que usted puede segmentar. Y usted va, por ejemplo, y usted decide, mi mercado, vamos a suponer que vendo zapatos de mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen una bendición de vender zapatos, de comprar zapatos, es que siempre, siempre, siempre necesito un par. Una mujer siempre necesita un par de zapatos, gracias a Dios. Les digo porque nosotros vendemos zapatos de mujeres dentro de otras cosas, a diferencia del hombre, que nunca cambia zapatos. Entonces usted decide primero qué tipo de segmento necesita por el tipo de zapato que está vendiendo. Primero necesita zapato formal de trabajo, para gente que trabaja. Entonces usted decide, bueno, gente que trabaja y son personas que se mantienen activas en el trabajo, pueden andar entre los 18 y los 35, 45 años, digamos. Pudiese ser. Segmento. Primer segmento. Segundo segmento. Personas que les gusta trabajar y van formales, pero también les gusta la moda. Entonces va un poco a esa mujer fashionista que anda consultando páginas de fashion y toda esa onda. Tercero, puede ser una persona que resida por su alcance en el área metropolitana, porque usted no tiene chance de entregas en todo el país, ¿verdad? Entonces va segmentando. Esa cuestión, ya usted tiene un perfil. El perfil de la persona es que es mujer joven, trabajadora, que le gusta fashionista, residente en San Salvador, ¿verdad? Y que tiene un rango de precios por su naturaleza entre los 18 y 25, 30 dólares. Ese es el rango de precios por lo que usted investiga, en la que la persona va comprando y todo eso.
las capacidades de segmentación de Facebook son tremendas. Y ya sería entrar a ellos. Entonces, eso permite que estas personas, ya usted desarrolle una campaña hacia ellos, ¿verdad? Dirigida específicamente. Ese es el marketing one to one. Por otro lado, puede permitirle incluso tener un listado de personas que ya hasta le están preguntando, registrarse en su página web, y esa cuestión, en el registro te les pregunta cuándo nacieron, su fecha de cumpleaños y cosas así, cosas que se registren, y a usted puede estarle enviando contenido. Su fecha de felicitación, tienes un descuento. ¿Me explico? Ese es marketing one to one. Es una campaña one to one. No se logra de la noche a la mañana. Pero sí, puede utilizar redes sociales, puede utilizar internet, puede utilizar marketing de contenido, puede tener una serie de cosas para llegar a ese segmento de mercado. Claro, estamos hablando de realizar esto a partir del Big Data, que es una gran cantidad de información. Entonces, todo va a depender de la plataforma que se utilice, si es a través de la tienda en línea. Puede ser que ya tenga una tienda física y usted mande de la tienda en línea a la tienda física. Puede ser una combinación múltiple. Pero el punto es aprender los conceptos generales para irlos desarrollando. ¿Ok? Entonces, otra cuestión es que el análisis de datos me ayuda a que la objetividad de las decisiones mías están basadas en datos. Y eso da más resultado. Hay opiniones que son muy buenas. Yo no digo que están malas las opiniones. No me malinterpreten. No digo que son malas. Las opiniones son buenas. Y puede ser que tengan razón. ¿Me explico? Pero cuando esto está basado en un dato, pues tiene mucho más peso. Porque el dato me está indicando objetivamente el resultado de algo que está ocurriendo, de cualquier fenómeno. Por otro lado, ustedes saben la cantidad de información buena y mala que anda en internet. Y el análisis de los datos me va a ayudar a determinar la confiabilidad de la data, ¿no? Porque anda mucha información de todo tipo, ¿no? Y es bien importante aprender dentro de este proceso la procedencia y la veracidad de esta información. Otro tema es que con este Big Data, la necesidad de estructurar y analizar es importantísimo. ¿Por qué? Porque es tanta la información. Pero el seguro de fondo tiene 6 meses que te perdona supuestamente. Pues. Esperamos. ¿Ah? Okay. La estructuración y el análisis es súper importante en esta cantidad y este mar de información que se viene. Si hace años nosotros carecíamos de información a la hora de hacer marketing, ahora tenemos el problema que tenemos mucha. Y recogerla y definirla y estructurarla es más complejo. Así que por esa razón y pensando en todo eso, es que les presento los principales métodos que se utilizan en términos generales para analizar la información con el propósito de solucionar problemas o buscar oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los principales métodos de análisis que existen? Bueno, existen 4. El primero se le llama análisis deductivo. Vamos a ver qué consiste. El otro es el análisis inductivo. El otro es el método analógico. Y por último tenemos el método sintético. Estos métodos de análisis sirven en lo que se le deben llamar el método científico de comprobación de un fenómeno. Es decir, que yo tengo una metodología estructurada, científicamente probada, que me va a ayudar a encontrar la explicación de un fenómeno y a entenderlo, porque eso es lo que busca. Cada uno de ellos, vuelvo a insistir, yo les recomiendo que se adentren yo les voy a dar las generalidades y cómo se estructura, porque estamos hablando de que en una hora es bien difícil, sería una clase para cada cosa, ¿no? Y hacer ejemplos prácticos. Pero aquí vamos a tratar de darle un brochazo general a esto y cómo se aplica, ya desde el punto de vista de internet y lo que viene a tratar de aplicarlo con ejemplos un poco prácticos acerca de lo que estamos viendo por esa cantidad de información que tenemos. Yo particularmente he ocupado más estos 2 con la cantidad de información que tengo. Estos y estos no los he utilizado no porque no haya querido, sino que la necesidad y a veces la urgencia y la practicidad de lo que ya tengo, porque depende de lo que uno tiene, me ayuda a hacer este tema. Pero un par de veces en análisis de mercado y de análisis de oportunidades de negocio,
me ayudó un poco el método analógico, haciendo analogías. Entonces, estudiémoslo, veámoslo, y si tienen pues alguna duda, yo les recomiendo que también nos metamos al estudio de ellos, porque nos va a servir, y en su vida incluso, no solamente para la analítica web, sino que para cualquier solución de problemas. Veamos el primero. El análisis deductivo tiene la premisa que parte de lo general a lo específico. Es decir, yo tengo como premisa una estrategia o una hipótesis, y yo voy desarrollando, a partir de eso voy descubriendo cómo puedo entender la comprensión de esa estrategia general de la empresa. ¿Sí, Francisco? No, solo que apaguen los micrófonos. Hay varias interrupciones ahí, se escucha bastante interrupción. Sí, acabo de apagarlas, le dio mute all, you know, a esto. De todos modos, tratando, pero como que se activa alguno. Por favor, gracias, Fran, sí, me ayudan. Entonces, en el análisis deductivo, vuelvo a repetir, parte de lo que tengo general a lo específico. Eso general puede ser un problema o puede ser una estrategia que quiero comprender. Entonces, a partir de eso, voy comprendiendo la estrategia general de la empresa con las partes que lo tienen. Entonces, yo voy haciéndole preguntas a la estrategia o al problema y voy viendo qué datos, qué información me va respondiendo esa pregunta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer, Diana Carolina, usted me dijo que tenía el negocio de sí, cámara, ¿verdad? De cámara. Va, ¿me permite poner un ejemplo suyo? Sí, claro. Gracias. Es cuestión general. Vamos a suponer que Diana Carolina, en base a lo que nos dijo ayer por su FODA, y cruzamos la matriz, cruzamos la fortaleza con la oportunidad, y vimos que vamos a aprovechar nuestro conocimiento y la calidad de nuestro servicio, ¿verdad? La calidad de nuestro servicio en aprovechar ese mercado que está creciendo. Esa es mi estrategia. Entonces, yo la planteo y desarrollo un plan de marketing a partir de eso, tanto con redes sociales y todo, haciendo ver mi experiencia, pidiéndole a los clientes que me den like a mi página o a mis redes sociales, pidiendo, generando contenido, y hago una estrategia total, Diana Carolina, ¿verdad? Y comienzo. Entonces, mi estrategia es una estrategia de posicionamiento. Posiciono mi marca en un mercado creciente. Esa es mi estrategia. Pero vamos a suponer, y primero Dios que no así sea, que los números no van dando los resultados en esa estrategia, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi estrategia planteada. Entonces, yo quiero ver qué está pasando. Y comienzo a preguntar, ¿qué está pasando con el posicionamiento de mi marca? La primera gran pregunta. ¿Cuántas visitas estoy teniendo? Otra pregunta. Tercera pregunta, ¿no estoy teniendo el impacto debido? Entonces, con esas preguntas, yo voy a ver la data que tengo, que me va. Y yo digo, no estoy teniendo la posición de vida. Veamos cuántos likes tengo. Veamos cuánto es el tráfico. ¿Me explico? Que va saliendo de las páginas web o de las redes sociales o de la analítica que ella me está dando. Pero lo que parto es con la estrategia. Y la estrategia la bombardeo con preguntas y busco responder esas preguntas a partir de la data que yo tengo. ¿Me explico? Y si no la tengo, busco dónde pueda estar. Porque de eso se trata el análisis deductivo. Entonces, eso puede ser en caso de la estrategia, pero también puede ser un problema. Excesivo número de quejas en el departamento de producción. Por decir algo, mis clientes tienen excesivo volumen de quejas. Yo comienzo a hacerme la pregunta necesaria y empiezo a buscar las razones. Hay un montón de técnicas para análisis deductivo, pero una de las famosas es los cinco por qué. Los cinco por qué es una estrategia, o en inglés se llama five why, you know, pero son las cinco por qué. Generalmente uno le hace cinco preguntas por qué al problema, y supuestamente con la quinta, dice la teoría, yo tengo bastante claro la solución, o por lo menos tengo bastante claro el problema que yo puedo obtener una respuesta rápida de qué cosas puedo hacer para solucionar el problema. Un ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo, no tiene que ver con marketing esto, pero nosotros hicimos el ejercicio con el dichoso parqueo.
siempre teníamos problemas con el parqueo en la compañía, ¿no? No sé en ustedes, pero un gran problema de parqueo. Es que si no llega a tiempo, si no sé qué, que allá, y a veces me he tenido que regresar a trabajar en mi casa porque no hay parqueo. Y entonces, vaya, nos dieron, agarren un problema de la empresa, y empezaron. Entonces, el problema es, no hay parqueo en la empresa. Entonces, ¿por qué no hay problema en la empresa? ¿Por qué no? La primera pregunta, ¿por qué no hay parqueo en la empresa? Entonces, la respuesta era, bueno, porque hay momentos en que viene toda la fuerza de ventas, y viene los camiones repartidores, y también viene gente a cargar producto. Y todo copan el parqueo. ¿Y por qué vienen a hacer todo eso? Bueno, porque generalmente tienen días específicos, pero hay un día que se cruza. Ajá, ¿y por qué se cruzan? Porque no hay comunicación en las diferentes áreas como para calendarizar que uno, cuando venga uno, no venga el otro. ¿Cuál es la solución? Crear un calendario de visitas, de entregas, de visitas de agentes externos, de vendedores del interior, visitadores médicos, y tener un calendario de específico de entregas en bodega, etcétera, etcétera, que nos permite distribuir el espacio físico del parqueo. Esa era la solución. ¿Me explico? Ahí salieron cuatro preguntas, pero en teoría, por eso se llaman los cinco por qué, porque la teoría dice que tú le vas haciendo hasta cinco preguntas, generalmente a la quinta pregunta tú tienes la solución. Igual pasa con la estrategia digital. Entonces, ese es un método que pueden tomar. ¿Me explico? A partir de un análisis deductivo. Pero el foco del análisis deductivo, ese es como una herramienta de análisis deductivo. Pero el foco del análisis deductivo, que es lo que yo quiero aclarar, es que va a partir siempre de hacerle preguntas a mi estrategia o a mi problema y ir viendo con qué datos yo cuento para responder esas preguntas. Valga la redundancia, ¿hay alguna pregunta? O ya los enchivole todos. ¿Todo bien? ¿O se me durmieron? ¿Cómo interpreto? ¿O se desconectaron todos, quizás? Diana Carolina, ahí están todavía. Sí, aquí no, estamos, aquí estamos. Ay, contesten, me da abatimiento del análisis. Es que está bien elevado, creo, el tema. Hay que leerlo varias veces para poder digerirlo bien, licenciado. Sí, no es que no queramos responder, sino que yo siento que hay que leerlo y escucharlo unas dos, tres veces para poder comprenderlo bien. Por eso es de mi parte. Dice. Ok, perfecto. Gracias. Gracias por la aclaración. Sí, entonces, aquí lo que ustedes se tienen que centrar es que van a partir de lo general, el planteamiento general, que generalmente puede ser una estrategia o un problema, una hipótesis incluso, y yo voy deduciendo a partir de la data, haciéndole, hago preguntas y la data me va ayudando a deducir el análisis de eso. ¿Qué me permite eso? Yo tengo una gran cantidad de información en internet y con la analítica web voy a tener otro montón, pero me permite ordenar el análisis para que esa data me vaya sirviendo para algo, bueno, y que no solo esté el número o el indicador ahí por así. Ya en la otra clase vamos a ver qué es un indicador y todo eso, pero y qué es un KPI. Pero aquí el tema es cómo me puede servir. Y como les digo, esto no solo le va a servir para la analítica web, le va a servir para todo. El otro método es el método contrario, es el análisis inductivo. Aquí voy de lo específico a lo general. Entonces lo que hago aquí es agarrar la información de diferentes fuentes y niveles y la estructuro para que sea comprensible. La idea es que el resultado de esa tabulación y de esa estructuración me permite inducir un comportamiento o comprobar una hipótesis que yo pueda tener. Volvamos al mismo ejemplo de Ana Carolina, perdone. ¿Verdad? Claro. Sí, la estrategia general es posicionar mi marca en la web para aprovechar un mercado creciente. Esa fue mi estrategia, ¿verdad? Entonces vamos con un análisis inductivo. Entonces comienzo a ver los hechos, la realidad que está pasando. Y comienzo a ver número de visitas, número de likes, tráfico, cantidad de clics que me han dado, posicionamientos orgánicos. Y empiezo a ver la data y comienzo a sacar esos resultados, los tabulo. Y bueno, yo estoy teniendo un mayor percepción de este tipo de mercado y a estas horas. Estoy teniendo esta data, lo organizo, la estructuro. Entonces yo puedo decidir, bueno,
De acuerdo a esto, yo estoy teniendo el resultado en mi estrategia, está más enfocado en las personas mayores de edad. Las personas jóvenes no están teniendo ese mismo resultado. Quizás el mensaje no les está apropiando, estoy induciendo, ¿no? Entonces yo estoy sacando la data, la tabulo, la proceso, y sobre eso induzco un comportamiento o un resultado. Entonces ahí al revés, porque ahí agarro la data. En el otro voy haciéndole preguntas a la estrategia en general y voy viendo con qué data se responde. En esto yo agarro la data, ese montón, y la tabulo, la estructuro, la ordeno y voy retomando, voy viendo conclusiones importantes que me van a ayudar a establecer una hipótesis, a aclarar un problema que tengo o a definir si la estrategia no está, está buena o no está mala. Entonces aquí es al revés. Voy de lo específico a lo general. En el otro iba de general a lo específico. Entonces, ambos, en mi caso, ¿verdad? En la parte de inteligencia de negocios, las he desarrollado. Jacqueline. Hola, Lick. Sí, fíjese que quería que me ayudara a resolver un dilema. Uh-huh. Fíjese que ese día planteábamos un problema, ¿verdad? Y el problema era precisamente lo que usted está mencionando, que a partir de los datos que obtenemos, incluso podemos reorientar el target, ¿verdad? Porque si mi target, por ejemplo, estaba de una edad de 20, 30 años, el caso era una venta de stickers. Okay. Entonces, de 20, 30 años era como el target, ¿verdad? Pero yo, entonces veíamos, ajá, pero si en los datos tenemos que me está comprando más de 15 a 20 años, entonces podemos reorientar ese target. Entonces, correcto, ahí venía y decíamos, ah, pero entonces, ¿qué es primero, la segmentación o el estudio de mercado? Y entonces teníamos ese dilema, ¿verdad? Porque realmente estaban emprendiendo un nuevo proyecto. Entonces quiero que me ayude a, yo lo veía de esa forma, que si es un emprendimiento y es algo que estamos nosotros identificando, nuestro target tendría que ser de lo que obtenemos de la Big Data. Es correcto. Sobre todo si todos los esfuerzos del plan de digital, si todos se han hecho en el ámbito digital, de ahí tiene que salir. Ahora, si usted lo ha combinado con publicidad externa, con vallas y cosas así, es un poco más complejo. Pero si estamos hablando de que todo lo hizo en internet y de ahí vienen los resultados, está completamente en lo correcto. De ahí es donde usted viene. Entonces, es aquí donde uno se plantea. Gracias. No hay problema. Yo me plantearía lo siguiente. Yo me plantearía primero depender cómo me fumé la estrategia. Porque acuérdense que aquí voy de lo eso lo hay, esa es una inducción que usted ha tenido a partir de sus datos, o sea, comenzó de abajo para arriba. Entonces, usted después descubre que su estrategia original no era esa. Entonces, o lo segundo, si no hubo una estrategia, sino que yo quería llegar a un mercado, pero tal vez no hubo la estrategia apropiada. Entonces, yo me plantearía eso, ¿de dónde surgió la estrategia? Segundo, me plantearía, si es así, ¿por qué se decidió esa estrategia? ¿Verdad? Yo me plantearía esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque generalmente uno puede tomar una estrategia por dos alternativas. Una por feeling, ¿no? O sea, el feeling es aquello que yo siento que por ahí anda la cosa, ¿verdad? Y otro es porque veo que el competidor lo hace. Y en realidad pienso que le está yendo bien, como no sé exactamente cómo le está yendo, porque en realidad no se sabe, a menos que se haga antiético, ¿va? Que usted anda robando datos y todo, pero no se hace eso. Pero generalmente uno no sabe cómo le va al competidor, por lo general. Entonces, uno puede intuir que le va bien. Entonces, uno puede ser que imite una estrategia porque el competidor lo está haciendo. O cuando son, sobre todo cuando son compañías internacionales, pasa esto, cuando se han hecho en otros países. Entonces, pero si yo soy una pyme, yo puedo estar tomando por feeling o porque le está yendo bien o porque yo pienso que le está yendo bien a otro. Es ahí donde yo me cuestionaría cómo surgió esa estrategia y si está bien definida. O si, ¿por qué me plantearía eso? Porque yo me preguntaría si el mensaje fue el apropiado para el target al que yo quise llegar. Así es que es así. Si esa estrategia no fue bien planteada originalmente, es porque ni la investigación ni todo lo anterior se pudo haber hecho bien. Y no es malo equivocarse. Yo no quiero
que vean esto como, como algo malo. Hay grandes cosas en las que uno se equivoca tremendamente. Y eso es bueno. Pero el tema es, volvamos al principio, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y la idea de esto es ir mejorando. No sé si le ayudé un poco o la chivuré más. No, no, al contrario, Lee, me ha ayudado muchísimo y estoy completamente de acuerdo con usted. Precisamente lo que usted está analizando es lo que yo también observaba en este caso. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, yo le digo, yo he ocupado estos dos bastante por la naturaleza de los negocios en que me ha tocado hacer análisis de información. Y me han servido mucho, independientemente de uno o el otro, los resultados han servido mucho para cambiar acciones o modificar estrategias incluso. Porque el hecho de arrancar un plan no quiere decir que uno se va a casar con esa estrategia y se va a morir con ella. De eso se trata, ¿verdad? De ir mejorándola. Entonces, independientemente del método de estos, cualquiera de estos métodos que ocupen, ya sea de lo general o lo específico, o ir de la data a lo general, que es el inductivo, cualquiera de los dos les puede ayudar. Depende de lo que tenga, pues generalmente las personas utilizan un análisis inductivo cuando tienen una gran cantidad de información, ¿verdad? Tienen una gran cantidad de información y les sale mejor estructurar la que ya tiene e inducir una hipótesis. Cuando uno no tiene mucha información estructurada, a veces va de lo general a lo específico, entonces uno se va haciendo preguntas y va buscando la data. Generalmente eso pasa, pero cualquiera de los dos puede utilizarse. Ahora viene el otro método. Este es muy bonito. Este lo he ocupado yo también un par de veces, no mucho como los otros dos. Y es el método de análisis, analógico, perdón. El método analógico lo que se basa es en comparaciones de fenómenos semejantes con características que se puedan analizar. Entonces uno parte de fenómenos o de patrones, de encontrar patrones desconocidos a partir de patrones conocidos en fenómenos que ya conoce. Y uno hace una analogía o una similitud entre uno y otro. Yo creo que ya puedo hablar de esto. Por lo tanto, puede quedar grabado. De todos modos, no le enseñen el video a nadie, ¿eh? Porque me pueden meter preso. Hice una analogía, por ejemplo. Se hizo una analogía en los pañuelos faciales, ¿verdad? Hoy que tiene, ya que el que tiene gripe. En los pañuelos faciales se hizo una analogía. El pañuelo facial es un excelente, ¿cómo se llama? Elemento para poder cuando uno tiene gripe. Pero ocurría algo. La mayoría de la gente usa papel higiénico, servilletas, unos incluso. ¿Verdad? Ustedes lo usan, la mayoría de la gente. Entonces, ¿cuál es la comprensión a que se llegó? Bueno, que en realidad no era que no fuera necesario, porque la misma gente sabe que utilizar mucho papel higiénico, una servilleta, le causa aquí en la nariz alergia, y de último anda con la nariz toda colorada uno, ¿verdad? No solo de la gripe, sino de la alergia que le causa esos rastros de papel higiénico o servilleta, estarse sonando. Entonces, que el facial está diseñado para eso, el pañuelo facial está diseñado porque viene de pulpa virgen, está explícitamente esto, está para limpiar la cara y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, hicimos un método de analogía. Bueno, ¿por qué la gente compra papel higiénico? Porque siempre lo encuentra. Y es más fácil encontrarlo, son los grandes espacios. ¿Qué pasa con el pañuelo facial? La gente se le olvida. ¿Y qué tal si le ponemos el pañuelo facial junto al papel higiénico? Y nos quedamos pensando, hacer una analogía. ¿Por qué? Porque hacen cosas distintas, pero estás logrando que algo que se ocupa continuamente y que ya la gente no lo piensa, ponerles algo que no lo tienen en su mente, cerquita. Se hizo la prueba. La categoría, todo el mercado creció el doble en las primeras 4 semanas. Solo con ese cambio. Un análisis analógico. Patrones de comportamiento, de simple analogía. Igual puede ocurrir en otros tipos de cuestiones, ¿verdad? Que aquí es de sentarse. Claro, el fenómeno que voy a comparar, por lo menos uno de ellos, tengo que tener bastante conocimiento de él, ¿verdad? Para partir patrones a partir de algo desconocido y encontrar esos patrones que son similares y utilizar la analogía para poder desarrollar una estrategia similar o encontrar la solución de ese problema. Me explico con el analógico. Es bien, muy sencillo, pero eso sí, necesito tener bien claro los comportamientos que voy a analizar.
¿Preguntas del método analógico? Sí, aquí podemos hablar, por ejemplo, utilicemos la estrategia, para que quede un poquito más claro, utilicemos la estrategia nuevamente de Diana Carolina, ¿verdad? Voy a buscar posicionar mi marca en un mercado creciente para tratar de vender más, lógicamente, buscando vender más. Ah, claro, aquí no he redactado bien el objetivo ni la estrategia, estoy pensando en términos generales. Entonces yo comienzo a hacer analogías y comienzo a hacer analogías de cuestiones, de fenómenos muy semejantes. ¿A qué se parece? ¿Con qué puedo hacer una analogía de la instalación de cámaras? Puedo hacerlo con fenómenos, por ejemplo, índices de asaltos en ciertas colonias residenciales, ¿verdad? Y tratar de entender ese fenómeno para poder hacer la analogía y encontrar patrones que puedan haber. Por ejemplo, una de las cosas es la mayoría de las personas, esta colonia está siendo asediada en los últimos. Claro, es una colonia de un segmento algo alto, porque este producto no es barato, en términos generales. Entonces, yo puedo buscar analogías de patrones de comportamiento y adaptar mi oferta a eso para decir, mire, generalmente hemos descubierto que la delincuencia actúa en esto y estas cuestiones, entonces yo les recomiendo que estas y estas cosas le puedan ayudar y servir para sentirse más seguro en su hogar. Entonces, utilizo un método analógico, ¿verdad? Para posicionar y hago un marketing de contenido que me permita generar contenido, cómo cuidar tu hogar, 10 consejos a la hora que vas a salir de vacaciones, y cosas de ese tipo de contenido, que le ayude a la gente. Ya le di un montón de estrategias, Diana Carolina. ¿Verdad? Me ha ayudado un montón. Para desarrollar. Para desarrollar eso, usted generar contenido de consejos, algunos consejos que se le da a la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que se le da a la gente en estos días, ¿verdad? Que todos estamos padeciendo el mismo tema. Así que lo único que, tristemente, Diana Carolina, no todos podemos tener acceso a unas cámaras bien chivas que nos estén controlando, pero bueno. Entonces, y hay unas que desde el teléfono está viendo uno, así quien llega, que no sé qué. Sí, sí. Yo solo tengo dos chuchos bien ruidosos, ese es mi método. Gracias analógico. Por la campaña. Entonces, la idea es de, pero se capta la idea, ¿verdad? Una analogía a partir de un método conocido para encontrar esos patrones desconocidos de mi estrategia, de mi marca, de mi producto, en cuanto a cómo lo quiero vender. Entonces, este es el método analógico. Y el último es lo que se debe llamar el método sintético. Es una combinación, ¿no? Yo agarro la combinación del inductivo y deductivo y trato de hacer una combinación para hacer una conexión entre los objetos estudiados. Entonces, lo que busco es homogeneizar la información para el estudio de los fenómenos. Puedo hacer que combine los dos y uno me ayuda a comprobar el otro o complementar el otro. Por eso se llama, hago una síntesis entre la inducción y la generalización. Entonces, aquí en este método es un poco más, bueno, tengo que tener los dos otros desarrollados para llegar a esto, pero me permite hacer una síntesis de los fenómenos homogeneizando la información, porque como ya tengo mis patrones de análisis inductivo y deductivo, yo puedo llegar a hacer una síntesis de lo que estoy estudiando para combinar esos métodos y tener la comprensión de un fenómeno. Entonces, esto es lo que les traía hoy. Mañana ya vamos a ver indicadores bien específicos de analítica web para que ya con todo esto y esa cantidad de datos que ustedes van a sacar, vamos a poder ir desarrollando una variedad de análisis que me van a pantallar definitivamente, ¿verdad? A las horas de las horas. ¿Preguntas, dudas, quejas o resentimientos? Como decía un profesor que tenía yo. ¿Alguien entró después? ¿Por ahí levantó una mano alguien? Yo creo que entré tarde otra vez. Lo siento mucho. No hay problema, dígame. Carla María. Yo estaba preguntando por usted. Carlita. Bueno, no hay problema. Hola, yo entré tarde. José Daniel. Sí. Yo, licenciado. Walter Antonio Jiménez. Estos dos José Danieles, hombre, estos dos me confunden. Walter, José Daniel Márquez. Waltercito, ajá. Walter Antonio Jiménez. Sí, aquí estamos, Walter. Gracias. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Nada. Que Glenda no vino otra vez. María de Los Ángeles está levantando la manita. Dígame, María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Sí, aquí estoy, licenciado. Ahí está, ya, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, gracias. Va, excelente. Bueno, si no, pues nos vemos mañana. Estudia, mañana es último día, van a cerrar esta onda. Glenda, Noemí ya la había tomado, pero tiene alguna pregunta. Usted ya la había tomado. Glenda, perdón, aquí está ya. Ya está, Glenda. Ok. Por favor, terminen ahí sus tareas, ¿no? Y no vayan a quedarse a última hora. Yo no sé si mañana o pasado ya cierran la plataforma. Si no, no me van a pagar a mí, así que apúrense. No, es broma, siempre me pagan, pero traten de llenar ahí. Están fáciles los exámenes, ¿verdad? Yo voy a coger los 10, se han sacado. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Frank. Buenas noches. Buenas noches, maestro.